teníamos un resumen, Eduardo, de más o menos qué sucedió en las últimas semanas, pero tenemos tu testimonio y tenemos tu testimonio hoy de vida, de reconversión además, porque han sido semanas tremendamente complejas. Estábamos aquí conversándolo todo hace ya algunos minutos. Y yo quiero saber, ese día 27 de junio, exactamente qué estabas sintiendo, cuáles fueron tus síntomas que inmediatamente prendieron las alarmas, sobre todo de tu hijo Ignacio, que es kinesiólogo. Sí. Yo en el transcurso del día, ese día era un día post... fin de semana largo, digamos. Fin de semana largo que hubo. Con mi expareja estuve comiendo, salimos, en fin. Pero de repente me empecé a sentir mal. El día lunes ya tenía dolor en el pecho. Y cosa curiosa, que deben ser aproximadamente unos 8 años. O sea, hay hombres trabajólicos y yo. Y yo soy muy trabajólico, demasiado. Y ese día decidí quedarme en el departamento. Llamé a la oficina, tengo un asistente, y le dije que no iba, pero que cualquier cosa la monitoreábamos por estos sistemas que hay ahora. O sea, lo que me quiere graficar es que te sentías tan mal que incluso preferiste no ir a trabajar. No fui a trabajar, porque me sentía que sentía un elefante aquí en el pecho. Y no sabía graficar lo que era. Podía ser pena, podía ser angustia. No sabía lo que era, no. Y como soy ignorante, digamos, en temas de salud, me quedé. Y por esas cosas del destino, Ignacio, que es kinesiólogo, llega alrededor de las 11, 10 y media, 11, y me dice: papá, ¿cómo estáis? Mal, le digo yo, me siento mal. ¿Por qué? Me dijo. No sé, le dije. Entonces pesca su instrumento, me mide algo, me pone algo en los dedos y me dice: papá, por favor, ponte algo y vámonos de inmediato a la clínica. ¿Pero qué tengo?, le digo yo. Ya, no hay que perder tiempo. Así que me puse algo, no tengo idea qué, un buzo, que no tengo buzo, no sé, un jeans y una polera, y partí. Y en el transcurso, en el intertanto, desde el departamento hasta la clínica, yo a él lo escuchaba que decía, que hablaba con su jefe y le decía, no sé, estoy inventando, B15, B10, B20, algún plan de emergencia seguramente. Llegamos al estacionamiento de la clínica y yo ya no me podía parar, ya no podía caminar. Era lana, no podía. Entonces le digo: hijo, no puedo. Papá, me dice, pero por favor, aguanta, si nos queda 2 cuadras, 3 cuadras. Nada, perdón, media cuadra. No puedo, le decía yo. Estaba desvaneciendo. Claro, no puedo, no me da, no. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Es en ese trayecto, Eduardo, donde se gatilla el ataque al miocardio? En ese trayecto se está gatillando. Claro. Ya cuando llegamos, pienso yo, porque ya perdí la fuerza, ya no tenía cómo seguir avanzando. Y me agarra Ignacio de la guata, no sé si me subió al hombro, no tengo idea, no me acuerdo. Y solo sé que llego a un pabellón donde hay 15 personas que están esperando. Con sistemas que yo en mi vida había visto, estas cosas de electrochoque, jeringas que me cargan, que no las soporto. La enfermera o la doctora, me acuerdo que llama a Ignacio y le dice: Ignacio, venga. Cuando le dice Ignacio, venga, yo dije: algo pasa. Después supe que le dijo: si no actuamos ahora, se va, se muere. Una relación de 80-20. Entonces yo veo a 2, 3, 4, 5, 6 enfermeras. Me hablas de un 20% de sobrevivencia. De sobrevivencia. Y claro. Un 80% de que no. Hasta aquí no va a llegar. Hasta aquí no va a llegar. Entonces veo eso. Escucho a la enfermera, a la doctora. Y sé que Ignacio, después supe, le dijo: proceda. Me tenían que dejar con, no me acuerdo cuánto el calificativo, pero me tenían que dejar sin poder hacer nada. Me inyectaron, ¿qué es? ¿Cómo se llama esta cosa? Te anestesiaron. Me anestesiaron completamente. Por supuesto, claro. Y me dejaron durante 8 días para que el corazón pudiera trabajar tranquilo. Me reanimaron, me colocaron un fosfomoso tent que recién
recién ahora, a los 60 años, vengo a saber de qué se trata, que es una cuestión que ponen en la arteria. Y de pronto...